Bienvenidos al episodio 154 de Corazón de Luna y como pueden ver estamos con la bandita. Eso. Eso. Esto sí, <laughs> lo pedían. Sí, como que no están tan sí, emocionados. Ajá, sí, ¿no? sí, así ah, como todos pero... estamos, eh, se que ajá, era un sí. test, no, no era prueba. No, 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 de no, estamos, ajá, estamos con, con la bandita. Eh, gracias, gracias. Que... <laughs> Han sido dos meses duros. <laughs> He estado yuca, todavía reponiendo después de Ensancha, ah, agarrando fuerzas. Y va <laughs> a ver? Este eh, miren, pues hoy vamos a estar hablando acerca de la fan, pero antes de entrar a la fan, como pueden ver en el set, hoy tenemos un adelanto hermoso de Hechos 29 de este año, yeah. que es el poder de la palabra. Eh, van a haber bastantes cosas, pero la idea es, eh, desde que mi papá lo mencionó en una... Noche de unción, tenemos que regresar al libro, ahí creció en mi corazón bastante, ir a la palabra del Señor y cómo poder hacer para que la palabra de Dios sea... Eh, no sé, como que, que esté más en nuestra vida cotidiana, mm. así como una rutina de leerla, de estudiarla, de querer aprender su contexto. Entonces este año vamos a sacar un juego de mesa que se llama Lucha Bíblica con diferentes wow. modalidades. Ustedes pueden ver acá a mi diestra y a siniestra el equipo creador del o sea, juego eso, de man. mesa. O sea, si no les gusta, so, fueron ellos. <laughs> fue <la> <risa> <bandita>. <risa> si les gusta, fui yo. <risa> <risa> Pero hay varias modalidades y eh, una de esas es trivia. El el último. Quedarás de pie. Quedarás de, de pie. pie sí. El último Ajá. hombre de pie. Entonces vamos a empezar hay que con esto. Ustedes tres, a ver quién está. Va. A ver, okay. eres va del del qué? Del, del más... Mal... Del que tenga más edad. Ajá. Ajá. El entonces, más pequeño. Entonces yo Empieza eh, empiezo Diego, luego yo y luego a Miguel. Ajá. Por si Un pensaban va. que era el más joven. <laughs> tiempo sos más... Grande que nando. Sí. sí, me lleva un año, no como seis meses, creo, pues, un año algo así. Ajá, Un par de meses. ¿Se no murió dónde quedó? No. ¿No? Ah, ah, no. ah entonces sí. debe empezar paz. Sí. Sí. ¿En qué parte del templo estaba Jesús cuando los judíos tomaron piedras para matarle por haber blasfemado? Híjole. ¿En qué parte del templo? ¿En el pórtico de Salomón? ¿En el lugar santo? ¿O en la tesorería? ¿Un pórtico? Sí, bien, hombre. Sí, Qué buena, qué buena. Muy muy eh, ¿Cómo supo José que Dios no quería que llevara al niño Jesús de vuelta a Judea cuando la familia regresó de Egipto? Un ángel puso una barrera en la ruta de Jerusalén. B se lo avisaron en un sueño. C. Un dedo escribió Ajá. sobre la pared. Claro, esa sí está. La B. Sí. Muy bien, señor. De, ¿Y la B es cuál? Ajá. A ver, Fernando, por favor. La tenías teníamos... que decir literal y textualmente. ¿o? Miguelón. Miguel ¿Qué interrumpió a Jesús mientras iba de camino a sanar a la hija de Jairo? ¡Wow! ¿Un cortejo fúnebre? ¿Una mujer con flujo de sangre? ¿O un hombre poseído de demonios? Eh, la B una mujer con flujo de sangre bueno qué sería <laughs> Nuevo testamento está muy fácil, iba, está muy fácil. el juego decir, tiene cuatro un categorías el, el juego tiene cuatro categorías que es no testamento históricos poesía y, y profeta. profetas. profetas esa es la más vamos dura, creo. con históricos Buah. sí la profetas está yuca bueno pues quién se movía Mm -hmm. Voy, va. Es que sí. esta ah, Ya sabe cuál es el espíritu. ¿eh? <laughs> el espíritu santo. Sí, todo el espíritu la... de la Dios. La vi, la, 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 nada, no venir, A, ver, pues, Liz, a vale. ver, a quién le prometió Saúl que le daría por esposa a David y se la dio a otro hombre. Está en el mismo orden que. No, ayer. pero no importa, no importa. A Abigail, a Merav o a Mical. Sí, mira. Sí, porque casi sí sí, se me cansó y me... Abigail David sí le entró. Vamos. ¿no? David sí le entró. <laughs> sí, la esposa de Naboto, ¿no? ¿De qué grupo era Esaú? ¿De los cananeos? ¿De los israelitas o de los edomitas? Eso sí es nueva. Uh, espérate, ya me <laughs> De sí. los. La última. C Edomita, sí, edomitas, sí. Bueno, pues, ah, qué bueno última que ronda, el bueno, cananeo, no, no, <laughs> ¿no? es hijo de también, pues. No, pero en ese momento todavía no sé. Antes de que haga la pregunta, sí, yo ya. sé la respuesta. Bueno, bueno pues. pues a este... la otro. Ahorita el espíritu. ¿no? ¿Cuál era la ciudad de Saúl, el primer rey de Israel? ¿Galaad? <laughs> Gaba. Sí, estando en las miendas que ayer, bro. A la toro. <laughs> No, no. Galator. no galator. Ay, pensé que era Entonces en esta ah, modalidad Diego, ya perdió, yo. Yo, ya, perdió ya salió. Solo queda Nando y Biggie. Biggie. vacinando guerra, yo ya gané automáticamente Ajá. porque soy el último hombre en pie. Ajá, te razón. Sí, Vamos. quedarás de pie. ¿Qué profeta le comunicó a David la promesa de Dios ah, de que ah, su ah, reino ah, permanecería para siempre? Está fácil. El profeta Natán, Natán el profeta Jeremías. Pero... Sí. Ah, Están repitiendo. Vamos, Biggie, Biggie. Ah. mientras David y sus hombres se hallaban fuera, ¿Qué grupo de personas fue a Ciclag? Quemó la ciudad y se llevaron cautivas a las mujeres y a los niños. Ah. A. Los filisteos. B. Los amalecitas. C. Los jesuritas. B. Los amalecitas. Sí, 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 sí. sí. A ver, Bueno, a ver, pues, pues, vamos. ¿Dónde invistió el pueblo a Saúl como rey? En Gilgal, en Galaad, en Betel. B. Galaad. Sí. No, Gilgad. no. de ah, no. Un muerto D, no. D, mi no. Premio. Se, llevó premio. se lleva el premio. Sí, se lleva el premio. Alguien puede poner ahí en los comentarios que vamos a empezar como hasta el minuto 6. Bendito ¿verdad? Dios sí, están o, sí, Si quieren L. aprender Biblia. Sí, cabal Ajá. Bueno, pues eh, vamos a, a sacar esto de acá. Y a este, entrar el café. Sí. Mientras tanto. Mientras tanto, vamos a leer gracias. de Rivo Rap. Este, rigor Rap. El afán. El afán. Gosh, wow. ¿Qué tan afanado estás de una vez? Viggy. En este momento, posiblemente un 8. ¿Un 8 de Olex? O sea, Como 4, digo yo. ¿Cuatro? Ah, sí estás afanado, Viggy. Sí, yo ¿Qué te afana? que estoy afanado. La grabación de ahorita. <risa> <risa> ¿Cómo se llama eh, la de intensamente? En la escala de ansiedad de Riley. <laughs> ah, la ansiedad. Ah. Sí, ah, un 4. Un 4. ¿Y vos? Yo, 5. 5. Sí. Oh, sí. La verdad es que por uno de ellos quería sí. ganar. Ah, pues, solo por decir uno más va. 4.1. ¿Y vos cuánto estás de 1 a 10? 10, toro. Ah, la la no, no, Afanado. Ah, bueno, no. sí, es que no, no has entrenado, ¿verdad? Contanos no. un poco de eso. No te toro. tengo afanado. Toro, sí. Estoy afanado porque tengo que espirali. ¡Ah! ¡Diez! Y a Juan le bajamos. Del uno, tercer ah. nivel. Ah, la... ¿Te digo, Ron. Eh, Mateo pero, 18 13. No dijiste de uno a diez. No, ahorita no me siento afanado. O sea, de un a sí sería. ¿no? es que como, como estoy en racha de viajes, hay cosas de oficina que sí me tiene así como, ah, uh -huh. mmm, si no le doy seguimiento, se queda en el tintero una buena semana más. Duro golpe, no. Sí, <laughs> sí. Sí, tal vez un 6. Mm, ah. okay. Por okay. ejemplo, la serie ahorita de Casa de Dios, no. ¿No sentís mm, que le, sí, pues, lea sí. uno o dos puntos? Sí. El afán. Mateo 13, 18. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregal, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, lo tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra. Y da fruto, produce el 100, al 60 y al 30 por uno. Buenísimo. Hace como tres episodios en Corazón del Luna hablamos del engaño de las riquezas. Pero ahorita lo que quiero hablar es acerca del afán. Creo uh -huh. yo que lo más hermoso que nosotros tenemos y lo más poderoso que tenemos en nuestra vida es la palabra de Cristo Jesús. Uh -huh. eh, lo pudimos ver en, en el episodio de Ansiedad con Miguel Arrazo. La ansiedad se fue cuando vino palabra de Cristo Jesús a su vida. Yo lo puedo ver en noches de gloria. Me recuerdo una vez que mi papá estaba diciendo... Eh, milagros, ¿verdad? Y empieza a declarar, empieza a declarar, bien con toda autoridad y dice: En el nombre de Jesús, vengo delante de ti, diablo, no a pedirte nada, sino a darte instrucciones, es como, ¡Wow! Sí, sí, sí. Este, te vas a enfermedad, te echo, te, te echo fuera. Y, y dice: Y hay un niño que tiene sus pies torcidos, en este momento estás quedando sano, y tuve la oportunidad de, de entrevistar a este niño. Cuando le pregunto en qué momento recibiste el milagro, él dice: Cuando el pastor dijo la palabra, yo me volteé a mis pies y le dije: Esta palabra es para ustedes. Y fum, en ese momento se enderezaron sus pies. Y solo pongo estos ejemplos para decir: Lo más hermoso uh -huh. que tenemos sobre nuestra vida es la palabra de Dios. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. eh, algo que me gusta preguntar a la gente es: ¿Cuál es la palabra de Dios para tu vida ahorita? ¿Cuál es la palabra de Dios para tu vida ahorita? Y es lo más poderoso que podemos tener Y si la palabra de Dios es poderosa Tenemos que entender lo que viene a ser el afán En nuestra vida, uh -huh. la ahoga ¿Verdad? La ahoga Entonces, este La idea de este episodio Es que, imagínense que los cuatro Estamos afanados así Nivel 8, nivel 10 Nivel 10 <laughs> <nivel, risa> O sea, eh, sumarle ese afán De no sabes, imagínate que tu hijo Está enfermo y no sabes ¿Qué enfermedad es y, qué, y cómo tratarlo? ¿Verdad? Estás orando uh -huh. y, y, no hay, y, y no has visto un milagro. ¿O estás afanado porque te cerraron, te despidieron, ¿verdad? Sí, tengo que despedir a alguien. Uh -huh. <laughs> te despidieron, te, te quedaste sin chance y ahora es bueno, ¿de qué va a comer mi familia? Uh -huh. Estás. A, y, y lo que vamos a hacer es que. Los cuatro vamos a. Toco madera. Yo creo que no es madera real. Ay, bueno, creo que ahí sí no se va el afán. Este, Estás buscando madera. No, yo no soy supersticioso. Este, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a recibir consejería. Imagínate Eso, que los cuatro vamos a, a recibir consejería. Y la, pers la primera persona que nos va a tratar es el apóstol Pablo. Uh -huh. oh, lo, bueno. Si alguien quiere leer 2 Tesalonicenses 3:6, mucha. Dale aquí lo tengo si quieres. Dale. Dice, "Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros." Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Sí, entonces, mm. Aba, ¿cómo trato el afán? Te atiende este pastor, este mm. predicador de toda Asia, el que mm. está expandido en la iglesia y te dice: No, tenés que trabajar con afán. Es como tiempo. Va. Con es, todo y es, afán. es con afán o sin afán, ¿verdad? Chambeo con afán o sin afán. Y la forma en que nosotros podemos entender esto es que son dos palabras distintas en el original. La que el apóstol Pablo está diciendo es: Cuando tú trabajes, trabaja con afán. En su interpretación sería: Cuando tú trabajes, trabaja con el sudor de tu frente. Uh -huh. Y cuando Jesús dice que no se afanen, es Cuando tú trabajes, no trabajes con preocupación uh -huh. en tu corazón. Okay. Entonces la pregunta es, ¿cómo ustedes distinguen las dos en su vida? Cuando uh -huh. estás trabajando con afán y cuando no estás trabajando eh, con afán y, y qué podríamos aplicar nosotros para no ir con afán. Yo, yo quiero decir algo, se me ocurría que en un trabajo que tuve antes, yo recuerdo que el gerente general se preocupaba cuando no te miraba preocupado. O sea, él, esa era su preocupación. Él necesitaba ver estrés en ¿Es el serio? ambiente porque él decía: el estrés te empuja y te lleva a quererte esforzar. Y yo creo que quizá tenía una mala concepción ahí de lo que es el, el esmero, porque cuando uno está afanado, el principal problema es que estás trabajando con tal de aliviar esa fuente de estrés. No, no estás queriendo trabajar por. Agregar valor o por hacer el trabajo de calidad, sino lo que te está moviendo es el estrés, que la preocupación, que quizá necesitas plata, que quizá necesitas cumplir cierto tiempo que te pusieron y eso te tiene eh, preocupado. Entonces, como que pierdo de vista el objetivo que debería de tenerlo bien presente, versus solo hacerlo por quizá aliviar el sentimiento que tengo, que ya. son dos cosas como distintas. Muy bien, qué buena. <laughs> Nada que añadir. Bueno, bueno ahí está diez, lo que dijo Nando. Mucho. <laughs> Ese argumento. Eh, así sí, es, es no 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 termino de entender la pregunta. Creo era. que por eso no. he Ajá, o sea, tal vez yo también estoy abrazando. Yo, yo, yo esas creo que yo donde de, lo vi, diferencia. donde tal vez como un poco visual hasta cierto punto y este tema que de diferenciar cuando tenés este estrés o afán por, por algo o cuando le metes estrés o afán al trabajo o algo que hay que hacer, es en, en unas métricas de, de esta bandita de que nos enseña como que en el, durante el día qué tanto estrés tuviste. Y entonces picos de estrés y uno muchas veces puede decir, ah, bueno, ahorita puede ser que esté estresado y cuando revisaba según la bandita, te decía que no. Uh -huh. eh, o cosas por el estilo. Cuando él habla de la bandita es un lector uh -huh. de frecuencia cardíaca, ¿verdad? Está Para aclarar. Sí, okay. uh -huh, sí. Y que te puede medir como picos de estrés durante el día. Uh -huh. Pero entonces el mayor pico de estrés obviamente es en un entreno. Y uh -huh. en un momento donde estás, y el uh -huh. estrés y el afán te lleva o te impulsa a tener el cuerpo activo, a que todo tu cuerpo reaccione, a estar en ese punto. Entonces, uh -huh. es como que, o sea, visualmente viéndolo ahí, entendí esa manera. Y de ahí habían otras veces en el día que de repente una reunión, y cuando salía sí marcaba que tenía un estrés alto o algo, uh -huh. pero no pasó nada ni, ni hizo nada, ni me explico. Como que cuando aprendí a ver ahí, entonces entendí que hay veces que te estresas y te afanas de una vez como por tus pensamientos y tu cuerpo reacciona, o sea, tu corazón reacciona ante eso, ante los pensamientos, ante lo que las demás personas puedan estar diciendo y que ni siquiera es algo que esté pasando uh -huh. y que tengas que reaccionar en el momento porque la reunión es como que pasó y eventualmente vamos a llegar hacia el proyecto, eventualmente va a venir esto eventualmente vamos a lo otro y eh, eh, diferente en, en medio de un ejercicio de alguna rutina donde en el momento estás haciendo corriendo levantando y todo y tu cuerpo tiene que responder con ese estrés uh -huh. entonces muchas veces creo yo este, este afán que te ayuda a estar alerta que te ayuda eh, a responder pero está el otro afán que te ayuda a que no te ayuda perdón sino que te perjudica y más bien te anticipa y te va te vuelve tal vez un poco torpe hasta cierto punto, pues. Sí. Porque ya no estás pensando mm. en lo que podés ir viendo ahorita, sino por estar pensando en lo que va a venir o en lo que podría llegar a pasar vas perdiendo tiempo. O sea, ahí te vas quedando porque no le metes a lo que realmente importa, pues no sé, me explico. Sí. Creo que ahí, Fondo, yo lo pude diferenciar, que trabajar con afán es algo inmediato que puedes hacer y darle y, y estar enfocado y el estrés te va a ayudar a que tu cuerpo responda. Y el otro afán es cuando hay algo que todavía no sabes, que ya te estás haciendo ideas en la cabeza y que ya hasta estás viendo escenarios de cómo va a salir mal. Uh -huh. <laughs> sí, Sí. Eh. Ya después de oír todo ya entendí. <laughs> okay. No, sí hay, hay, hay un hay un afán que me lleva a accionar, a hacer algo, eh, a esforzarme como tal y entonces así lo diferencio. Y hay otro que me drena emocionalmente, o sea, no estoy no estoy haciendo nada, solo estoy generando en mi mente situaciones que posiblemente pasen, pero literalmente no me estoy ocupando y creo yo que así se puede diferenciar por lo menos en mi vida en cuando es un afán, pues, llamémoslo saludable y otro no saludable, no se puede llamar así pero es cuando me ocupo en algo o planifico para hacer algo. Esa leve preocupación que tengo respecto a algo, vengo yo y planifico algo uh -huh. y ya lo llevo a cabo, ese es un afán que me lleva, me empuja. Y el otro me quedo sentado, preocupado, hablo de eso, me quejo uh -huh. de eso, me drena, no puedo dormir por eso y no hago nada. No, y normalmente ese afán va a venir por cosas que no puedes controlar. O sea, porque no puedes hacer algo, no puedes responder para en ese momento o en el acto. A mí me pasó hace poco con un problema familiar que me cargó y todo, que fue como un... Pero no puedes hacer nada, pero sí te causa afán porque sabes que está... O sea, que, que tu familia está pasando por algo, que está sucediendo esto y... No puedes hacer nada. Entonces, yo creo que ahí, cuando hablábamos de lo de la palabra, pues vas a la palabra y vas delante del Señor. Y Señor, tú dijiste, tú hablaste esto sobre mi vida, sí. tú dijiste esto sobre mi familia. Yo creo en el nombre de Jesús que esto sucede que, y todo. Y ahí se va un afán. O sea, uh -huh. ahí es donde yo no tengo el control, pero Dios sí puede tener el control. Sí. yo puedo llevar mis cargas y, y llevarlas delante de él y luego pues ya libre de ese afán uno ya puede pensar bueno creo que puedo buscar esta consejería para mi familia en esta persona o sea que él sí puede controlar que él sí puede accionar o sea yo no no logro todavía no no estoy para eso no podría no está en mi control poder hacerlo pero puedo ayudar y puedo ir haciendo estas acciones pero primero ir delante de Dios y a su palabra y ya con eso ya creo que podemos accionar mejor uh -huh. sí sí, sí. Acá tal vez sí. Lo que quiero traer es cuando hablamos de estos dos afanes, obviamente estamos hablando la palabra de cómo utilizó afán Pablo y cómo utilizó afán Jesús. Y nuevamente Pablo lo usó así como este no ese afán es con el sudor de tu frente y, y, y quiero dejar de usar la palabra afán para esa que utilizó Pablo, sino que es más como sean responsables, ¿verdad? Pues mero. No puedo tomar. Que... Ajá. Esmerense, esfuércense eh, de una manera responsable. Y para el, para el de Jesús es, no, no, no es con preocupación en tu corazón. Entonces, ta, tal vez una premisa que hizo falta poner en esta, en esta conversación es mucho el afán como la ansiedad parten de una incertidumbre que tenemos hacia el futuro, uh -huh. ¿verdad? Es como, me quedé sin trabajo. ¿Será que voy a llegar a tener? ¿Será que voy a llegar a suplir? ¿Será que se solucionará, uh -huh. verdad? Entonces, a esa incertidumbre que hay en el futuro, eh, nuestro cuerpo reacciona de alguna forma y es como, ¡Ah! me preocupo, ¿verdad? Mm -hmm. Y me preocupo por qué, por cosas que puedo controlar o cosas que no puedo controlar. Habla para las incontrolables, está mi oración delante del Señor, mi confianza delante de Dios, que lo vamos a hablar más adelante, mi eh, respuesta como hijo ante la protección de un Padre que está en los cielos, pero mi... Eh, mi respuesta a la incertidumbre del futuro. Yo creo que el consejo acá que nos está diciendo Pablo es, el futuro siempre va a ser incierto, ¿verdad? Claro. En uh -huh. nuestra fe podemos tener certidumbre de algunas cosas, uh -huh. pero si lo hablamos en términos muy prácticos o muy humanos, el futuro siempre va a ser incierto. Pero para esa incertidumbre del futuro, lo que podés hacer ahorita es lo que vos dijiste. Yo uh -huh. puedo planificar uh -huh. lo que vos dijiste, yo puedo ejecutar. Uh -huh. Entonces yo creo que... Para esa incertidumbre hay algo que puedo hacer hoy. Mm -hmm. Algo que me gusta a mí pensar es, es un paso a la vez. Hay gente que lo dice como cuando construís es, es un ladrillo a la vez. Sí. ¿verdad? Entonces hay gente que se afana porque, este, pongámoslo en metas más, más personales, eh, se afana porque, qué sé yo, no ha, no ha logrado bajar el colesterol del cuerpo. Mm -hmm. ¿verdad? Ah, va, bueno. Eh, y no lo vas a bajar de hoy para mañana. Sí, cabana. Uh -huh. Uh -huh. Y hay gente que, que, es, que da error porque no es de hoy para mañana. ¿verdad? Ni con un tiempo de comida que si te tengas de, sí. de algo, pues. Ni con alguna medicina o algo así. Sí, <laughs> ni con los <Osenpik>, <laughs> <laughs> Pero eh, sí podés decir, bueno, eh, un plato de comida a la vez, ¿verdad? Sí. Eh, me quedé sí, sin trabajo. Bueno, yo voy a tocar puertas en una empresa a la vez. Uh -huh. eh, yo voy a aprovechar una oportunidad como freelance, una oportunidad a la vez. Entonces tal vez no tengo la certidumbre de todo el futuro, pero sí puedo tener una responsabilidad día con día. Sí, sí. fíjate que estaba pensando en eh, que cuando se pusieron a estudiar cómo funcionaba el cerebro de personas en ambientes hostiles versus personas que vivían uh -huh. como en ambientes más de comodidad. Eh, la principal diferencia que encontraron es la capacidad de un cerebro de pensar a largo plazo y la del otro cerebro de pensar a corto plazo. Entonces, obviamente, el, la persona que había vivido en un ambiente más seguro, que no le hizo falta nada, digamos, y todo eso, tenía una capacidad de pensar a largo plazo mayor. Mm. Y cuando alguien vive en ambiente hostil, eh, ya por, por hostil, eh, escasez económica, en un barrio inseguro y en muchas cosas que no son comodidades, digamos te limitas a pensar a corto plazo porque estás en modo supervivencia. Uh -huh. sí. Y entonces estás viendo cómo sobrevivir. Entonces, de alguna manera, la palabra de Dios sí nos llama a, a vencer un poco esa naturaleza y la misma biología humana que tenemos sí. para no caer en eso, porque ¿cuál es el problema? El problema con el corto plazo es que no se construye nada de esa forma. Se construyen las cosas, la riqueza, la inversión y todo lo demás que, que podamos hablar a largo plazo. Y, y, y la preocupación casualmente te lleva a eso, te lleva uh -huh. a, a quiero ya, necesito un crédito ya, necesito sacar un préstamo ya, necesito, eh, eh, ¿verdad?, tomar esta decisión de una forma inmediata. Y usualmente los planes apresurados, dice Proverbios, es uh -huh. eh, casi sí. fracaso seguro. Hay mucha gente que tiene deudas el día de hoy porque decidieron en un momento de afán. Uh -huh. Sí, total. ¿verdad? Eh, y en, en vez de decir, bueno, yo construyo. Uh -huh. Un quetzal a la vez, un uh -huh. dólar a la vez. Este, lo hermoso es que Pablo es el que está dando este consejo y es aquel que predicó a toda Asia. Fue una iglesia a la vez. Uh -huh. sí. Hace un par de meses que visitamos la iglesia de Life Church de Craig Rochelle. De Greg. Ajá. Este, al, a la salida hay invitaciones para la iglesia. Y vos puedes tomar una invitación, pero donde están colocadas como el título, eh, qué sé yo, o el. Sí, el, el título o, o el donde, letrero. El letrero, oh. el letrero donde están esas invitaciones dice One Person at a Time, mm -hmm. una persona a la vez. Entonces hay veces que nosotros Ajá. como casa de Dios tenemos una visión de Guatemala para Cristo. Ajá. Sí. Y es como, ah, es que no lo hemos logrado y sentimos estancados. Pero si tuviéramos una mentalidad de una persona a la vez, sí, y, total, Una persona a la vez. En mi grupo, una persona a la vez, creo yo que estaríamos más prontos de llegar a alcanzar esas metas. Y también no niega la fe en la palabra de Dios. Uh -huh. ¿Dónde lo veo yo? Cuando Pedro pescó toda la noche, ¿te imaginas el afán que tenía? Vuelve a pescar, vuelve a ejecutar la misma acción. La fe no niega acción, la fe no niega trabajo, pero esta vez el trabajo está sujeto a la palabra de Jesús, que me parece uh -huh. hermoso. Entonces, eh, tener la palabra de Jesús, bueno, yo ejecuto, yo trabajo eh, un paso a la vez conforme a lo que Dios ha dicho en mi vida. Que el afán no se traduzca, creo yo, en frustración. Porque creo que ahí la frustración es la que te va a detener de ese paso a la vez. O sea, porque, o sea, te frustras de que no me bajó el colesterol porque me quité, porque me quité esto hoy, de hoy para mañana. O te frustras de que no me llegó nadie al grupo esta semana y la siguiente, eh, ya no llegué yo. <laughs> o sea, o qué sé yo, pues, o sea, como que puede llegar a topar en frustración este tema, como decía Nando, no ver esos resultados a largo plazo, pero creer, creer en el Señor, creer en, en la chamba diaria. Y, y un ejemplo que me gusta a veces dar es, eh, no sé si ustedes ubican a Leonel Andrés, Messi, Messi Coutinho. Sí, claro. Por ejemplo, ¿qué diría Messi en el 2016 de lo que sí, está viviendo ahora? Salir un Cuba. torneo a la vez, un ah, partido con la selección. Guardiola lo la la decía también, un partido. Un partido a la un vez. Un a la vez. Un día sí. partido. Sí, un partit. Un sí, sí, sí. Un partido. Me so, eh, bien interesante, porque si sí hay un equilibrio entre no es que neguemos planificar a futuro, Ajá. tal vez eh, lo, lo que se trata de evitar es ese exceso de futuro en el hoy. Uh -huh. eh, estás preocupado por las mil cosas, las mil probabilidades, no traerlas a hoy, mejor sí. ocuparse en esa que está en tus manos. Uh -huh, o sea, sí. así es como lo Increíble. Sí, Entonces, cabrón. salimos de este primer cuarto donde nos atendió Pablo. Gracias, Pablo. ¿Verdad? Eh, atendiendo nuestro afán. Vamos Bien al ministros. segundo cuarto de consejería. Estamos ministrados, pero podemos ser ministrados todavía un poquito más. Y nos va a atender mm. el segundo hombre más sabio que sería, después de Jesús, sería el Rey Salomón, mm -hmm. para atendernos con nuestro afán. ¿Verdad? Mm -hmm. Ya ese afán disminuyó de un 10 a un 9. Sí. Ahora vamos a ver qué hace el Rey con nuestro nueve. Eclesiastes 1.1 dice: Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. dos 2.24 dice: No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano mm. de Dios. Bueno, entonces viene él y dice, y dice ah, ¿qué provecho tienes que, que, que el hombre se afane de su trabajo? Entonces empieza a contrastar dos cosas. Una es que te disfrutes del trabajo y está contrastado con que te afanes de tu trabajo. Cuando contrasta o cuando habla del afán de su trabajo, él presenta dos ideas hermosas. Presenta la idea de vanidad y la idea de, de eternidad. La tierra siempre permanece. En cambio, las cosas son vanas. Siempre me costó entender vanidad de esta forma porque cuando hablamos de vanidad, muchas veces le damos esta connotación superficial, ¿verdad? Sí. Eh, vanidad es como lujo. No, seas vanidoso, ¿no? Ajá, como lujo. No es vanidoso. Estás buscando cosas lujosas. ¿Cuál es la diferencia entre un tenedor normal y un tenedor, qué sé yo, bañado en oro, marca, Valenciana. no sé qué? Sí, sí, te Sí, hay de todo. Me estaba imaginando cómo sería un tenedor balanceado. ¿no? <laughs> como derretido No, ¿No? Ajá, como uno de plástico derretido <laughs> y te lo vende a mil dólares. ¿Sí? cambiamos tu hígado por esto. ¿No? La onda es: algo que me sirvió para mí en tener vanidad en el contexto que lo está hablando el rey, Salomón es. es eh, tiene fecha de caducidad, mm -hmm. caduca. Las cosas caducan, ¿verdad? Todo eh, caduca. Entonces, si todo caduca, ¿por qué te vas a afanar? Si pongámoslo, eh, ¿qué? Con el suéter que tenés. ¿verdad? <risa> <risa> un día, un día le van a salir hoyos, pues. Un día se va a romper ya la tí. tela, un día ya no va a poder. <risa> <risa> qué buena freestyle. <laughs> Puro Puro. <freestyle. risa> entonces, ¿para qué te vas a afanar por conseguir un suéter si el suéter un día va a caducar? ¿Por qué te vas a afanar por cuidarlo y tal vez no usarlo mucho y eventualmente también, guardado? ¿no? Se va a acabar, pues. Se o sea... va a acabar, guardado. Entonces, mejor disfrutarlo. Entonces, uh -huh. lo que me hace ver a mí es: Él está contrastando en nuestra inversión que entendemos. Salomón también decía esto. Él entretejió eternidad en nosotros tú somos seres eternos tú como ser eterno porque qué te estás afanando por cosas que caducan verdad entonces eh, cuando buena. yo lo veo ahí es otra vez partiendo de si afán es o tiene mucho que ver con la incertidumbre del futuro entonces, ah si yo me puedo enfocar en cosas eternas uh -huh. en vez de andarme enfocando en cosas que van a uh -huh. eh, a caducar. A caducar. Sí. Y eso le da un peso bastante grande y nosotros lo entendemos bien o de mejor manera porque trabajamos en un ministerio y creemos ser llamados por Dios para establecer su reino acá en la tierra. Entonces tú decís, ah, ahora entiendo. Es, yo puedo ordenar mi vida de la siguiente forma. Pongo como prioridad buscar el reino de Dios uh -huh. y su justicia, que es invertir en lo eterno. Todas las demás cosas van a ser añadidas. Yo estaba pensando en que como que Salomón nos hace una distinción ahí bien, bien interesante de poner la mirada en lo. en lo no tangible y en lo no visible, no solamente eterno, sino eh, digamos que no todo lo no visible es eterno, ¿verdad? Uh -huh. Pero él sí está hablando aquí de que las cosas caducan. Entonces, algo como eh, algo no, no tangible ni visible, por ejemplo, podría ser como la fe. Es decir, creo que si yo procuro cultivar mi fe, desarrollar mi fe, estoy de alguna manera siguiendo Enfocándome lo que, en... Ajá, en lo que él está diciendo ahí. Esas unas, y por ejemplo, el otro día escuché una explicación de, del Reino de Dios y su justicia, y lo que decían es como lo que está diciendo Jesús ahí es: no te enfoques en comida y bebida, en lo, en lo pasajero, en lo material, uh -huh. sino enfocate en algo más, como por ejemplo una visión o un sueño. Así, sí. así va más o menos la explicación, como en algo que no se ve, porque usualmente lo que dirige el mundo pues, son, por ejemplo, cosas como las ideas, como algo que, que no necesariamente se ve ahí, pero cuando yo vivo enfocado, por ejemplo, y este es el ejemplo más clásico, en producir dinero, quiero producir dinero, quiero hacer riqueza, quiero hacer eso, usualmente el camino para llevar, para querer hacer eso, va ahora le lo vas a hacer pero quienes realmente han visto una prosperidad sobrenatural no se enfocaron necesariamente en eso se no, enfocaron pues en, sueño, en la sonrisa en la de la persona así, en la experiencia <laughs> en, en aquellas cosas que, que no se ven eso es como ah, los dentistas así, o sea, no eso es como quizá una interpretación que también le doy yo a este pasaje que no espera que a lo mejor y no va tan direccional a la pues fama, no, la pero, fama. Pero, pero otra que ahí es ah va tal vez este yo estoy afanado porque eh, mi plato de comida no fue carne verdad uh -huh. sino que fue pollo esta, y otra vez pollo porque es lo que podemos salir sí pero puedes enfocarte en algo más grande que es el gozo con el que estás disfrutando tu almuerzo pues sí o, o que puedes comer algo sólido por ejemplo ah, sí, o sea, ah, sí sí sí, 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 sí. la gratitud ¿eh? Sin caer en un ejemplo cliché, pero sí es, es eso de, ah, bueno, yo creo que se los he compartido a ustedes más de una vez y es cuando leí este libro, La realidad está rota. Una de las cualidades que tenía la gente feliz es aquella que piensa en la muerte, ¿verdad? pero no en uh -huh. la muerte así como, ah, qué trágico, mañana me voy a morir. Pero si este fuera mi último episodio de Corazón de Luna que voy a grabar, me lo estoy disfrutando. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Y sí, la respuesta es sí, uh -huh. ¿verdad? Sí. Sí, con todo y sus errores. Con todo, con sus, todo y sus con errores? Todo que no entienden las preguntas. <laughs> o sea, la di un domingo, la di en el sub-servicio. La di en el disipulado. <laughs> sí, no, pero sí, me lo, o sea, sí, a, a, sí, ese, sí. Es, ese es el punto. Sí, y, y yo creo que a veces, como sociedad como seres humanos, sí estamos enfocados en llegar a un lugar. Digamos, laboralmente es cuando tenga el ascenso, va a ser feliz. Cuando mm. tenga mm. mi familia, voy a estar contento. Cuando tenga mis, mis dos hijos, mi perrito, Golden Retriever, mi esposo. Cuando compre esa casa en ese lugar. Cuando tenga ese diploma. Y entonces, como que llevamos nuestra felicidad hacia un lugar específico y no nos mm. damos cuenta. Como decía eh, eh, Salomón, que a veces la felicidad también está en el trayecto, Ajá. porque pasamos más tiempo en el trayecto haciendo algo que en ese algo al cual queremos llegar. Entonces, eh, o sea, sí es cabal lo que vos decías, es, va, eh, te estás disfrutando ahorita grabar, te estás disfrutando comer, te estás disfrutando ese momento. ¿Por qué? Porque si no, tu mente está en un lugar, donde todavía no ha llegado y eso genera ansiedad. ¿Sí? sí, sí. ¿Cómo fue que le dijo el maestro Huey a uh, el maestro... Nuestro sí, Roshi. Ah, eh, Algo de que... Dijo, de, de, de el, el, futuro, el futuro es incierto. El pasado ya pasó, y, pero la cosa es que... El presente es un regalo. Ajá, por no, eso se llama presente. presente. Sí. ¿Esa fue? Sí. sí. Ah, lo salió lo fue, de, ah. de, de WhatsApp. Ahorita. Ah, sí. No, 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 no sé es al principio. si el, el, el futuro es incierto y el pasado es la ya no pasó. No sé si Lo pasado... ahí en los comentarios. Sí, los comentarios. Si alguien se la sabe, se la ponga. Pero sin buscarla antes en YouTube. <laughs> sí, sí. Yo Muy escribí buena. un blog de eso. <laughs> Por cierto, hay un blog que habla de eso. Sí, entonces, y y, y, y tal, vez, tal vez exhortarte, si estás viendo esto y no tenés un, un enfoque en las cosas del reino de los cielos, hacelo. Tu trabajo puede. No te estoy diciendo, no te estoy diciendo renunciar a tu chamba y buscar un trabajo en la iglesia. Por supuesto que no. Y te vas re... al monasterio, ¿ah? No, decir? sí, el reino de los cielos es más grande que esa idea que tenemos y es provocar el reino de los cielos ahí en el trabajo que tú tenés. Eh, no se trata de irnos al cielo, se trata de traer el cielo acá. Mm. Este, ¿Cómo puedes predicar el Evangelio? ¿Cómo puedes mostrarte cercano a la persona que tiene necesidad ahí eh, cerca de ti? Entonces, eso, enfócate en eso. ¿verdad? Sí, eh, y para, ah, perdón, Miguel, mm, dale. dale. Dale vos, dale Tal vos. Vez, también, no, 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 otra, otra las relaciones son eternas. Si estás eh, bravo con alguien, estás con rencor en tu corazón, eso es. O sea, un día la persona ya no va a estar, seas tú o sea esa persona. Va a calentar. Eh, sí, entonces, ¿por qué no enmendar ya esa relación, ¿verdad? Vivir con un corazón saludable. Porque al final, si los dos van al cielo. <laughs> se van a topar. Se, se van a topar allá. Entonces. Mejor tópense acá de una vez y traigan el reino de los cielos a su relación, que es un reino de perdón, de dar de gracia lo que gracias gracia mm. han recibido. Eso. Ahora sí, cualquiera de los dos que estaban Be, ahí por favor, peleándose. Por favor. Por favor. Yo. <risa> <risa> no iba a mencionar, pero es que no me recuerdo muy bien del ejemplo que pone este... Bueno, no es un ejemplo, sino un estudio o algo de, de este Jordan Peterson que hablaba de los que estaban en campos de concentración o personas que estaban esclavizadas también, de mm. que en qué encuentran... Eh, Meaning, el ajá, propósito ajá. o significado, ¿por qué siguen vivos? ¿Por qué no se, solo se empezaban, solo se mataban o algo así? Y, y entonces él habla como mucho de al, un propósito es lo que te da ese valor, pues, o sea, entonces ajá. todos aquellos que estaban en estos lugares aislados, pero que tenían, los ponían a trabajar para algo, ahí encontraban un propósito o ahí encontraban algo, y entonces a raíz de eso encontraban motivación hasta cierto punto para seguir viviendo a pesar de mm -hmm. vivir en la peor condición posible, o sea mm -hmm. esclavizados, mm -hmm. habiendo con una sentencia de muerte, eh, dis, ¿cómo es? Discrimin Discrimin discriminados, 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 o sea todo todo ese ambiente que podían estar viviendo y a pesar de eso tenían una esperanza de vida mm -hmm. sí, y a pesar sí. de eso pensaban en algún momento llegar a salir. O ¿Entonces en qué punto o en qué momento venís vos y, y, y llega alguien a consejería con vos y dice no es que estoy bien pero tenés salud, hombre. Agradezcámosle. No, fíjate que también estoy malo de. Pero podés caminar. No, fíjate que me dio no sé qué y ya me van a quitar las piernas. No, pero. Y, o sea, ¿y en qué punto se acaba eso de entonces tenés esto para agradecer? Porque hay situaciones muy feas, muy hostiles que podría decirte cualquiera. Sí, tal vez no tiene de dónde agradecer o algo así, pero, o sea, perdón que el, el extremo uh -huh. del ejemplo, pero a lo que voy es: así como encuentra propósito en eso, en una acción en que puede aportar algo, en que pueda. Nosotros encontramos ese propósito y ese significado en lo eterno, en la eternidad, uh -huh. aún en lo más hostil, en lo más profundo, en lo más feo que puedas decir, pero tengo vida eterna. O sea, una persona que tiene una enfermedad que podría ser como muy terminal, de que de plano ya lo que hablábamos de. Tal vez ni comida sólida puede ingerir, no puede disfrutar. O sea, algo muy feo que un diagnóstico muy horrible de todas formas puede decir voy a tener un cuerpo glorificado. Tengo esperanza en Cristo Jesús, pongo mi vista en lo eterno y eso me puede hacer pensar y poner la sí. mirada en eso más allá, a pesar de lo que esté viviendo. Puse un ejemplo tal vez demasiado extremo, muy a lo, al otro lado, pero es que esa es nuestra esperanza en Cristo Jesús y esa es nuestra fe y es la fe que venció al mundo, que podamos saber, tendremos ese cuerpo glorificado, tendremos vida eterna, que, tenemos las calles de oro y el mar de cristal, o sea... Sí, hay esperanza. Creer en eso, pues. sí, nuestra mayor esperanza es la resurrección, lo que uh -huh. acabas de decir. Esa es sí. nuestra mayor esperanza, la resurrección. Entonces, hay, hay incertidumbre en el futuro, pero hay una certidumbre que vence eso y es la certidumbre que Cristo Jesús resucitó. Es hermoso cómo, uh -huh. cómo el afán se termina cuando tenés una cosmovisión Mira, del reino raro, de los cielos. Eh, su resurrección, ¿verdad? Cielos nuevos, tierra nueva. Amén. Qué bueno. Salimos, ya salimos. Bueno, buen aporte. Buen aporte. Le transfiero, ¿verdad? ¿Dónde <laughs> le transfiero? <laughs> ¿Cuánto sería? Eh, me lo ponen mucho Ahí y... sí no puso la visión en lo eterno, ¿verdad? <risa> <risa> Y ahí pasamos con el mero mero. Ver, sí. Ahí está. El pastor de pastores. Si ya uh -huh. fuimos con un pastor, ahora con el pastor de pastores. Y si ya fuimos con un rey. Con el Rey de Reyes, Reyes. Mm. Mateo 6:25. ¿Quién no quiere leer mucha? Dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un co? Y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mm. Nada, entonces, bueno. nuevamente. Si hay incertidumbre en el futuro y eso puede causar afán o no ansiedad, este, bien Jesús te dice, sí quiero que se pase algo y es todos los días va a traer afán, ¿verdad? Uh -huh. Y todos los días trae su propio mal. Sí. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es mi esperanza? Si todos los días trae su propio mal, ¿verdad? <laughs> este, ¿Cuál es mi esperanza? Aquí está y es que tú tenés un Padre que está en los cielos. Uh -huh. Lo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir una vez más y es, el afán se termina cuando nosotros tenemos una revelación de un Padre. Que está en los cielos. Mm -hmm. Mientras más tenemos la revelación que Dios tiene cuidado de nosotros, menos afán va, va a estar en nuestra vida. Entonces, yo diría, como resumido un poquito, ah, bueno, salgo de ser atendido por Pablo y digo, para la incertidumbre del futuro yo puedo trabajar día a día, ¿verdad? Salgo de estar con Salomón y es, bueno, para, para la incertidumbre del futuro yo me puedo enfocar e invertir en lo eterno. Y con Jesús es, ah, para la incertidumbre de el futuro y de todos los días yo me puedo enfocar en que tengo un padre que está en los cielos que es Amén. bueno ¿verdad? que tiene cuidado de nosotros eh, lo que tú lo que, lo que vos decías es hay una diferencia entre Pablo y Jesús acá y es Pablo te diría sí enfócate en lo que puedes controlar un Amén. ladrillo a la vez pero hay afán que vaya tu vida cuando no puedes hacer más nada verdad este es bien común en atletas cuando van a competir y es es eh, no intentes controlar lo incontrolable sí. te vas a consumir en, en cómo así eh, tú no puedes controlar el clima el día que te va a tocar nadar en aguas abiertas sí. entonces no estés afanado por el cómo va a estar el clima ese día, ¿verdad? Va a llover, no va a llover, revisando. Y y como, eso no lo puedes controlar. Pero sí puedes, pero te puedes mover, lo que puedes controlar: llevar lo necesario Lleva para lluvia. Ajá. Para no. Llevar lo necesario para, para no lluvia. Entonces, eh, yo creo que acá es, ya caímos en el punto en donde esto no lo puedo controlar, uh -huh. ¿verdad? Dios, esto no lo puedo controlar. No puedo controlar eh, si. Van, están habiendo recortes en tu empresa, por ejemplo. No puedo controlar eh, mucho de esa decisión, pero sí puedo confiar en que tú eres un padre bueno. Uh -huh. Y me quede con trabajo, tú vas a proveer, me quede sin trabajo, tú vas a proveer. Eh, creo yo que ahí puede estar nuestro, nuestros pensamientos. Sí. ¿Quieres? Sí, me, me recuerda bastante este versículo a... a al hijo pródigo, porque él está viendo una crisis interna por las decisiones que ha tomado, externa por la escasez, pero había un lugar al que podía ir, al que podía regresar, y que lo iban a recibir, y que le iban a dar anillo, y que le iban a dar comida, y que le iban a dar... O sea, al final no vamos, no somos huérfanos en la vida, sí, no, no vamos solos y sí. estamos a la deriva. Si, si tenemos a alguien que nos acompaña, que vela uh -huh. por nosotros. Y, y, y al final creo que parte del éxito o desarrollo cristiano es depender cada día más de ese Dios, de ese Padre, y no volvernos independientes a Él. Uh -huh. O sea, no es nuestro esfuerzo, no es lo que hacemos, es lo que Él quiere y ha planificado para nosotros, lo que nos da paz. Amen. Excelente. Yo creo que dentro de lo del Padre bueno que podemos tener... Entra, pues sí, confiar y creer, Él tiene control, Él es todopoderoso, Él puede ir más allá, pero también en obedecer los consejos de este Padre. Creo que confiar y creer y obedecer lo que el, lo que el Señor nos manda. Y durante la pandemia, en medio de, del encierro, en medio de todo, me recuerdo que, que vi una serie. Eh, que salió como que hablaba de eso específicamente, o sea, como que hablaba de, de dónde venía el virus, de dónde, y todos estábamos viendo diferentes series, <laughs> me, me eché esa, y hablaba de todo este tema, luego hablaba de lo que estaban desarrollando y todo, y la carrera por la vacuna, pero un capítulo hablaba específicamente como de los fenómenos de, durante la pandemia sociales y de cómo responder hacia este afán. Y, y entonces venía y hablaba acerca de por qué la gente salía a cantar y es porque eh, te baja el, el cortisol si no estoy mal ¿verdad uh -huh. Que es lo que te genera más estrés o, o te genera esta ansiedad uh -huh. de los químicos en tu cuerpo digamos que te lo baja y todo cuando cantas con más personas cuando uh -huh. cantas en comunidad entonces, que todas las personas salieran en las ventanas de un edificio o de algún lugar y cantaran o cantaran todos juntos o cantaran el himno de su país. O ese, o sea, bajaba el estrés, disminuía la ansiedad. Entonces decía, cantar en comunidad. Y por eso los conciertos y por eso aquí. Y yo lo que pensaba es, si pues, o sea, el, el domingo en la iglesia, o sea, y, y te disminuye y te baja. Y entonces hacerlo tantas veces y esto y lo otro. Después decían eh, voluntariar y ayudar a otras personas metete a un programa de voluntariado porque reduce el estrés, reduce la ansiedad y ellos le llaman en psicología, si estoy mal, como el síndrome del héroe. Y el hecho de que vos seas voluntario en algún lugar y sirvas a otras personas, sirvas a los demás, te ayuda a disminuir tus niveles de estrés, tus niveles de cortisol, te ayuda a mejorar tu salud y ellos lo, lo implementaban donde si dejas de fumar tenés un 40% más de, de vida. Pero si te voluntarias en algún lugar, tenés un 60 hasta 70% de mayor probabilidad de longevidad solo por esa acción. Entonces será como. Si sí, puedes, o sea, meterme a servir o ayudar a los demás, o sea, servir en, en, en otras áreas. Y así seguía una serie de consejos que decía, o sea, esta es la, como la vida de un cristiano promedio, pues si querés verlo así. Sí, ves. Pues. Que hablaba y decía... Otro día en la iglesia. <laughs> otro día <laughs> o sea, en esta vida de, del superservidor de CD. Y muchas veces no nos damos cuenta, digamos, si no tenemos esa perspectiva, no sabemos de todo lo bien que nos hace y muy fácilmente podemos rechazarlo. Eh, para algunas personas, digamos, pero... En este caso, creo yo, lo lo menciono porque el Padre sabe, pues, y te conoce y entonces, ¿por qué no sí. obedecer y congregate? O sea, mm. por algo Dios te lo habla, por algo Dios te lo dice, ¿por qué no obedecer y servir? Por algo el Señor te lo da. Entonces, creo yo creer que tenemos un Padre bueno va de confiar en él y de seguir sus instrucciones y de seguir el modelo de vida que él nos pudo dejar. Sí. Sí, sí. Lo cerraste bien, Toro, porque dije sí, ah, sí le fue Ajá, el barrilete. Sí, ¿viste? la fan ¿Vas? se va cuando confías en Dios como padre y es y aquel no voluntariate y <laughs> afanate más ¿no? ah, sí, bueno. sí, no voluntariate y sí, sí, sí estuvo larga no, la vuelta pero, ¿eh? pero, no pero no pero sí al final es confiar en el mismo padre todo un ciclista en los cielos sí todo un ciclista sí. te fuiste por el la antigua ciclista. carretera al puerto pero llegaste <laughs> no agarraste palima es que ahorita ¿no? que está cerrado sí hombre tenías que dar la vuelta <laughs> ¿Te cerraste bien toro sos buen cerrador cerrador sí. este De fondo, algo suele. que iban a agregar mucha Yo yo solo estaba pensando en algo bien práctico, bien, bien así que me puse a pensar qué hago yo cuando estoy afanado. Número uno es que sobrepienso demasiado esa situación. Sí, sí. Y mientras más vueltas le doy aquí, más puedo sentir cómo ese afán crece. Entonces, cuando, o sea, hay que aprender a identificar cuando ya estás sobrepensando demasiado. Y lo otro que pensaba es eh, que hay acciones que hacemos que aumentan el afán. Como por ejemplo. Eh, que, que yo quiera, o sea, cuando ya pasó de un afán de pensamiento a una acción, eso solamente te lo va a aumentar. Entonces, lo mejor uh -huh. es si vas a hacer algo solo porque te está motivando el afán, es mejor esperarse y sí. no hacerlo. Y por último, un ejemplo que leí en un libro que se llama No te creas todo lo que piensas, es muy bueno. El autor dice algo así como que nosotros somos como una máquina. Hace un ejemplo, ¿verdad? Y dice: La máquina, por ejemplo, el carro. Tiene un velocímetro que te dice cuántos kilómetros por hora estás dirigiéndote. Y si tú le exigís al carro ir todo el tiempo en la máxima potencia o en la mayor cantidad de kilómetros por hora, es seguro que te lo vas a tronar o te vas a ir a hacer pedazos porque la máquina no está diseñada para estar a esos niveles de kilómetros por hora. De igual manera somos nosotros con la cantidad de pensamientos que generamos sobre esa situación que nos afana. Mientras más pensamientos por minuto estamos generando sobre ese afán, eh, lo más seguro es que por dentro estés descomponiendo algo que va a necesitar que Dios restaure después. Entonces, evita sobrepensar las cosas. Sí, tal vez un consejo práctico y es en, en tus relaciones. Si alguien está afanado así porque... Ah, no sé si de verdad me está engañando, no engañando, si me está mintiendo, no mintiendo. Y ahí te vas a sobrepensar y traes afán a tus relaciones. Puedes descansar en que Dios es bueno y tú puedes llevar, creo yo que si la revelación de Padre que está en los cielos, si la relación de Dios como Padre que está en los cielos disminuye el afán, la práctica espiritual que va a disminuir el afán es la oración. Entonces tú puedes ir en oración y decirle, Dios, yo confío en ti que tú me vas a mostrar si esta persona... Está mintiendo, no. Sí. Uh -huh. Pero le voy a dar pausa a todos los pensamientos que tengo en mi cabeza, pues, uh -huh. ¿verdad? Confiando en que tú sos el más interesado en que yo esté con una buena persona y ahí puedes disminuir tu afán. Sí. ¿Verdad? Sí. Eso que dijiste ahí se resume todo. Dios es el más interesado en nosotros, bien, que bien, incluso bien. nosotros mismos. Y él tiene un panorama mayor que el nuestro. Entonces, si confiamos en él las cosas van a estar bien, o sea, nosotros no logramos ver todo el panorama, él sí, y nosotros no estamos más interesados en nuestra vida que lo que él está. Mm -hmm. Increíble, los amamos, sí. los bendecimos, si haste hasta acá, eh, recordá meterte a hechos29.org, es, oh. es en diciembre, los esperamos, chao.